uno de los acordeonistas más admirados, integró una dupla única con Blasito Martínez Riera en bandoneón y Tilo en acordeón. Hicieron una dupla que marcó tendencias. Yo soy un admirador de don Ernesto, de muy chiquito. De los grandes creadores que dejaron la música, don Ernesto, don Roque, Librado González. Y bueno, de ahí fui cosechando mi forma de interpretar el chamamé. ¿Cómo empezó con el acordeón? ¿Su primer acordeón, sus primeros pasos, qué? El acordeón, cuando uno viene del campo, el anhelo de tener un instrumento cuando venía a Buenos Aires. Ah, claro. Yo no tenía instrumento allá en Palmar. Solamente me prestaban los abuelos eso que tocaban esos bailes de candil. Y así fui aprendiendo. Uno es así. El músico nace para ser músico. Y fue aprendiendo de prestado, con acordeones prestados. Sí. ¿Cuándo tuvo su primer acordeón? Llegué a Buenos Aires, empecé a trabajar, ¿no es cierto? Pero cuando llegué ya tenía guardado mi hermano un acordeón. Un regalo. ¿Para usted? ¿Qué pasa? Blasito salió del Cuarteto Santa Ana. Sale. Entró Ricardo Cófano. Con Montiel. Ricardo Cófano, en bandoneón, entró a tocar con el conjunto Ernesto Montiel. Sí, y Blas ya tenía su grupo y le faltaba una acordeonista. Y me dice Blasito, ¿te animaba a practicar conmigo mañana? Ya me dice. En la provincia de Buenos Aires hay tantos músicos como en el litoral de chamamé y que tocan tan bien el chamamé y conocen tanto, tanto. Y uno de los grandes culpables de eso es don Tilo Jobar o Pedrito Montenegro, que también tenía alumnos. Pero usted ha dado inmensidad de alumnos que hoy día son... Mis alumnos son más temperamental para ahí tocar. Está. Ahí está. Son más... Tiene más garra, ¿viste? ¿Y eso se lo da usted o yo le doy? Bien, bien. Aparte tiene que... ahí tengo chiquitos ahora de 6 años que están, gracias a sus padres, que les manda a practicar el acordeón. Son chiquitos. Se conoce la escuela de Tilo Escobar. Sí. Hay un sentido, una manera de tocar que ese alumno de Tilo. Vamos despacito. Acompañaste en noches festivaleras con tu dulce melodía en bailantas chamameceras. Hoy que los años han pasado, mi viejo acordeón mochero, de corazón yo te pido, oh mi aflojes compañero. Nací en Clorinda, Formosa, casualmente porque mis padres se dirigían a Corrientes desde el Paraguay. Hicieron escala en Clorinda con unos familiares que tenemos ahí y el destino final era Corrientes, así que yo tenía
un año cuando llegué a Corrientes. Prácticamente me delata el acento, ¿no? Tan querido. Y no se me baja más, al contrario. Yo siempre estoy contagiándole a la gente el sonido correntino, ¿no? En Corrientes transcurrió mi infancia y adolescencia, y ya a los 19 años me trasladé a Buenos Aires. Pero ese Corrientes es una cosa que cada vez que voy, que son muy pocas las veces que visito, me cubro de un sentimiento extraño en mi cuerpo. Fue el chamamé, la música de mi infancia. En casa se escuchaba la radio, por supuesto, todo el tiempo, y en las noches papá escuchaba mucha guaranía por su origen, ¿no es cierto? Que también sé cantar algunas cosas en guaraní, que también mezclo con algunas guaranías lindas, pero lo que yo de mi alimento fue el chamamé. Claro cantar que dice el mansarroyo que alegre pasa, sauce que en las orillas tus cabelleras llorando bañan, monte de espinillar, aroma en la noche larga, monte, arroyo y aroma, y allá en la loma mi sauce está, mi canto. Guarda el eco de tus campanas, graves son, que acompaña mi eterno andar. Retorna, es el sueño que alienta en mí, y si un día quiere el destino que olvide al pago donde nací, moriré por mal correntino en algún camino del Tarahui. Breve como en la charla de tus paisanos, así es tu traza. Breve sí, pero acaso no haya en cariño otra más larga. Quiero en ti descansar cuando se acabe mi ansia, porque no hay en corriente como la gente de tu lugar. Mi cantar, guarda el eco de tus campanas, graves son, que acompaña mi eterno andar. Retorna, es el sueño que alienta en mí, y si un día quiere el destino que olvide al pago donde nací, moriré por mal correntino en algún camino del Tarahui. Thank you.
Germán Obispo, campeón mundial de acordeón. Sí. ¿Esto se hace dónde? Eso se hace en San Giovanni Rotondo, la provincia de Foggia, en Italia. Italia, un país de acordeones. Sí, ahí nomás cerquita está Castelfidardo, donde hay más de 50 fábricas de acordeones, donde están todas las fábricas más conocidas, digamos. ¿En dónde se desarrolla eso? ¿En un...? Eso se hace en la misma municipalidad, digamos, sí. Tiene un salón muy grande, sí. Y ahí se desarrolló, digamos, eran 5 jurados y venía en un salón donde interpretabas vos tus dos temas. ¿Dos temas? Dos temas, y ellos a través de puntajes... ahí te calificaban. Contame, ¿qué dos temas interpretaste? Y bueno, fueron dos temas. Don Gualberto, de Tarragorros, padre. Sí, de Tarragorros. Sí, y después La Polquita del Trombón, de Antonito Tarragorros. De Antonito Tarragorros. Sí. Esos sí. Dos temas. Esos dos. ¿Con qué acordeón? Con la verdulera. La verdulera, sí, que claro. Es las dos hileras. Dos hileras, claro. ¿Y ocho bajos o dos? Ocho bajos. Ocho. Claro, el campeonato en sí era el 23º campeonato, sí. De organeto, le llaman ellos, y fisarmónica diatónica. ¿Cómo? Eso es así. ¿Organeto cuál? El organeto es un acordeón de una hilera y algunas tienen una hilera y tres botoncitos. También, pero vos, por ejemplo, competís con alguna de tres hileras, de cuatro hileras. Claro, pero siempre diatónico. O sea, no siempre. Cromático, sino diatónico. O sea, del estilo de la verdulera vendría a ser de las dos hileras. ¿Y vos competiste...? Con música del chamamé. Sí. O sea que el chamamé es campeón mundial. Con Germán Obispo. Y sí. ¿Cómo es eso de cargar en la sangre de don Ernesto Montiel, que es uno de las patas de la mesa del chamamé? Bueno, para mí es un honor poder llevar la sangre de don Ernesto Montiel y además... poder haber tenido la oportunidad de salir músico. Claro. Como él, acordeonista, cantor. Es un honor, pero a la vez es una responsabilidad porque para los que lo han conocido, los que han estudiado su vida, sabemos que ha sido un hombre muy responsable, muy en su trabajo, en su amor por la música, era todo, ¿no? ¿Cuál fue el aporte de Ernesto Montiel al chamamé? ¿Cuál fue su impronta? Bueno, Ernesto Montiel en el año 1942 crea el Cuarteto Santa Ana en el barrio de La Boca, aquí en Buenos Aires, junto a don Isaco Aitbol, junto a este otro pilar, que primeramente se llamó Cuarteto Típico Correntino Santa Ana, medio como que queriendo imitar, poniéndole el nombre típico, lo que está de moda eran las orquestas típicas de tango, más en La Boca, claro. Capital. Y ahí nace el Cuarteto Santa Ana, que Isaco se desvincula al poquito tiempo y queda Ernesto Montiel como director. Y bueno, empieza a trabajar en distintos lugares de Buenos Aires y ha llegado a recibir un disco de oro gigante por cantidad de ventas también en el exterior. Ha sido, creo que, el primer conjunto de chamamé que con Pilchas Gauchas sube al escenario del Teatro Colón. Claro, porque antes se metía de traje. Claro. Ernestito, y ahora vos con Juan, tu papá, están al mando del Cuarteto Santa Ana, que quedó en manos de ustedes. Bueno, nosotros en el año 75, cuando muere Ernesto Montiel, queda otro director, que fue don Carlos Talavera, que durante 35 años llevó el cuarteto adelante. Y en el año 2012, luego del fallecimiento de Carlos Talavera, se decide ahí en el Estadio Luna Park, se nos hace entrega del nombre simbólico del Cuarteto Santa Ana, porque a partir de que Juana me comenta de que quiere que nosotros tengamos el Cuarteto Santa Ana, yo le dije, tía, para mí es una responsabilidad llevar el Cuarteto Santa Ana, luego de que don Carlos Talavera durante 35 años se vistió de Pilchas Gauchas. Está bien. Como que tomó una parte de lo que fue la escuela de Ernesto Montiel y la siguió a su manera. Y yo siempre tuve otro pensamiento, o sea, yo no quiero continuar con Santa Ana y tener que hacer todos los mismos temas, peinarme la gomina, vestirme de gaucho. Está bien. Me gusta, o sea, expresarla de la forma que... Tomás la esencia. Y no es fácil encontrar compositores nuevos que compongan con la estética Montiel, ¿no es cierto? Claro. No es fácil. Bueno, nosotros buscamos eso, tratar con la esencia montielera. No es la misma música, pero tiene siempre esa esencia, siempre se nota que es Montiel. ¶¶
Ese mismo paraje y la escuela 314. ¿Cómo le va, don Agustín? Bien, buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bien. A mí me dijeron que usted es el zapateador chaqueño, ¿es así? No, así. Es mi hobby zapatear. Claro. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de General San Martín, Chaco, ex Zapallar. ¿El Zapallar? Exacto. De ahí es don Atilio Puchot. Sí, pues. Sí. Gran cantor. Exacto. Atilio Puchot. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo ya por el. Bueno. Tan chico tampoco soy, pero sí, es chiquitito. Yo hace mucho que estoy acá igual. ¿Hace cuánto está en Buenos Aires? Yo vine de General San Martín, de muy chico a Resistencia, de la capital del Chaco, sí. Y después de ahí me vine acá hace ya 40 largos. Sí, a pesar de que soy jovencito todavía. Claro. ¿Y qué diferencia entre ir a una bailanta o ir a un festival de chamamé? ¿Qué pasa en el baile con la gente? ¿Qué pasa en el baile? Con el baile. Mirá, yo en el baile voy y disfruto, para mí el baile es todo. El ir a un festival es todo, yo creo que es mucho, pero mucho más bailar y zapatear, como por ejemplo, voy a hacer una comparación media tonta, tomar antibióticos, que estoy enfermo, antibióticos cada 8 horas. El chamamé me sana. Una buena sobredosis de chamamé cada 8 horas. El chamamé me sana, sí, es verdad. Bueno, a veces no amanezco muy bien, no estoy muy bien, y entro en una bailanta y se acabó el dolor o lo que sea. Las bailantas. Si estoy con gripe o no sé, escucho un chamamé y ya me pongo a bailar y chau, gripe, ya fue. Y la bailanta, vemos mucha familia, mucha gente, sí, sí. Grande, hijos. Sí, la bailanta, yo hace mucho que recorro la bailanta, como dijimos antes ya, y en la bailanta yo nunca vi una pelea, por ejemplo. Mira. Yo nunca vi una pelea. Mira. ¿Y usted siempre baila con la misma
o por ahora sí. Por ahora sí. No vamos a decir nada porque está cerca. No vamos a decir nada porque está cerca. Una buena compañera para bailar. Porque muy buena hay que compañera. Entenderse también sí, en el baile. Hay que entenderse para bailar y hay que entenderse como para pasar un buen rato sin ninguna discusión de nada. Bien. Nosotros 2 años que salimos a bailar juntos y nada. ¿La conoció? En el baile. ¿En el baile? ¿En una bailanta? Sí, sí, sí. ¿En dónde? ¿Cuál? Se enamoró de mi baile, de mi forma de bailar y verme. ¡Qué maravilla! Así que el baile mismo le dio esto, le dio la pareja y le dio... Sí, sí, sí. Lo hicieron. Yo por cualquier cosa no salgo a bailar un domingo, el lunes amanezco enfermo. ¡Qué maravilla! Bueno, Agustín, un millón de gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Qué maravilla, sí, Agustín. Claro, una exacto. Historia de vida, una historia de baile, de chamamé y de bailanta. Sí, sí, sí. Gracias, Agustín. Desde muy chica hago el chamamé tradicional, ya que mi padre toda su vida cantó, al igual que mi abuelo. Y siempre cantamos con mi hermano Luciano. Y es lo que más sentimos, yo creo. Porque está en nuestro ADN, que viene desde familia ya. Y es hermoso. Cuando canto un chamamé, escucho mucho la letra, me baso mucho en la letra porque las letras de los chamamés son muy sentidas, ¿no? El chamamé va cambiando y va tomando su estilo, ¿no? Y cada uno hace su versión y lo hace suyo. Volveré a las tardes que dejé entre rondas bajo el naranja. Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina el almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo niña regresar. Puñadito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más. Voy siguiendo un camalote salpicado por estrellas que por el remanso va, tarareando entrecortado un chamamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo a verme regresar. El azul jacarandá, cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranja. Voy siguiendo un camalote salpicado por estrellas que por el remanso va, tarareando entrecortado un chamamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo a verme regresar. El sapucay pucú. Sí, también el sapucay.
Zapucay está avisando a lo lejos que va cayendo el apacho. Entre el duro quebrachal quiebra el silencio, el grito largo en la tarde tropical. Señoras y señores. Don Simón de Jesús Palacio. Gracias, un gusto. Chico. Qué gusto. Muy agradecido. Hay una historia de dúos en el chamamé. Pues sí, y entre ellos, Verón Palacio. Así es. Ustedes empezaron mucho antes de ser parte de Coco Marola, ¿no? ¿Cómo fue eso? Claro, corría el año 56. En el mes de mayo, Radio Corriente nos contrató porque antes pagaba. ¡Mira! A los dos. Ahora para uno que, hay que pagar, claro, para que te pase. Porque una semana antes nosotros habíamos estado, fuimos a visitar a Chito Morales, era un grupo, un cuarteto, que tenía un muy buen grupo, y integró ahí González, Roque González. Roque González, que era fue acordeonista, claro, de Coco Marola. Que éramos ya amigos tipo de infancia, ¿no? De jovencitos. Y entonces nos invitó, ¿por qué no se van esta noche? Estábamos por actuar en el Monte Carlo, se llamaba una pista que está por la calle Roca, frente al piso. ¿En Corriente Capital? En Corriente Capital. ¿Habían pistas? Claro. ¿Y básicamente chamamés? Pistas y salones también. Bailaba mucho. Se bailaba chamamés, sí, exactamente. Y entonces ellos actuaban esa noche, nos invitaron para que vayamos y cantamos 3 o 4 canciones. Entonces el director del conjunto donde estaba González, que se llamaba Chito Morales, nos dice don Chito Morales, ¿nos quieren tocar en la radio? Y sí, vamos a cantar en la radio. Usted y ya bueno, tenía un dúo. Sí, ya estábamos los ya dos. Ya era Verón Palacio. Verón Palacio, Santiago Verón y yo. Sí. Y entonces nos dice, bueno, vaya por la radio Corriente el lunes, vaya. Y pregunte por el señor Roth. Elías Roth era el director, no, el director artístico, director de la radio. Era famoso director de la radio, sí. LT7. Sí, claro, era como el gerente. Claro. Y ahí está Beto Galantini, que era el director artístico, diríamos. Entonces fuimos nosotros y nos presentamos. Ah, sí, ya habló un chito por usted. Pase, nos hizo pasar al fondo.
en una piecita que tenía el Radio Corriente, ahí cantamos. Bueno, que antes dijo, empezamos a cantar y cantamos y cantamos y pero, eso. Pero, ¿salían al aire? No, no, no. No, era estaban probando. Prueba. Ah, la prueba. Una ay, prueba. Ay, ay. Y claro, y cantamos para él un tema y bueno, pues siguen cantando, dijo, y se fue, no sé para dónde. Quedamos solitos, meta cantando. Usted seguía cantando, se fue. Después apareció, sí, 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 está bien, dice. ¿Cuántos años tenían ustedes? Y yo tenía casi 20 años. Mira. 19 años, el otro tenía 17, 18. Mira. Y entonces nos dice, bueno, sí, sí, ¿cuándo? ¿Qué día quieren actuar? Y yo pensando de que por ahí actuábamos en algunas partes, que se digo, bueno, día lunes. Día lunes, claro. Día lunes quería actuar. Pim. Y bueno, sí, están contratados. Queremos tener la inmensa dicha de seguir escuchándolo y viéndolo. Muchas veces más en los escenarios, tanto a la fiesta del chamamé como en todos sí, yo los festivales. Yo también quiero verme por unos cuantos años más. Sí, pero usted hizo un tema recordando Concepción, ¿no? Sí, exactamente. Fue uno de los primeros temas que creamos, que creé cuando, cuando quedamos con el grupo solo. ¿Cuando quedaron claro, con...? Sí, estuvo con Santiago. Con Santiago hicimos dos, tres. Ahí empezó la era de los long play. Claro. Con 14 temas. Claro, grabamos claro. CBS, 14 temas, Ciudad Porá, todos esos temas. Claro, claro. Y claro. Chinita Linda. Chinita también. Linda. Claro. Y bueno, después ya vino la era de Catalino Verón, que claro. se incorporó al conjunto claro. cuando Santiago se vinculó y volvió claro. otra vez con Coco. Claro. Y aportó mucho al grupo porque es un buen músico, un buen claro, claro. armonizador y todo. Así claro, que claro. Y ahí, en esa época hizo esto, ¿no? Ahí hice. Escondido entre los esteros, por donde corre Manzalbater, lugar bravío que en otros tiempos sintió gran mar al Yaguareté. Corral de tigre, por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. La legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Simón de Jesús Palacio, donde ahora se mundó Palacio Balestra. Gracias, don Simón de Jesús. Muchas gracias. Muy muchas amable gracias. Por esta invitación, en realidad. Por favor. Estoy muy contento. Simón de Jesús Palacios. Gracias. Hoy, nuevamente muy solo,
he de hallarte otra vez. Nacho Roldán. De chico empecé a cantar junto con mi hermana Julieta. Cantamos bueno, en Murucuyá, donde el chamamé es muy tradicional y piden los instrumentos básicos para tocar el chamamé. Y la verdad que a nosotros nos encanta el chamamé en sí, nos encanta de todas las formas. Yo le diría a un joven que nunca escuchó chamamé que lo haga porque es una experiencia única. Es un tipo de canción que no tiene comparación con otro tipo de música. Yo, de mi parte, cuando escucho algún chamamé, por ejemplo, de Rodolfo Reuna, cierro los ojos y me lleva a Curuzú con mis abuelos, y la verdad que es algo espectacular. Cuando llueve el invierno sobre tu ausencia, te busco en mis recuerdos llamándote, y me mojo en los soles de tu presencia, porque siempre hay enero sobre tu piel, pañuelito verde de adiós del cambalotal que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue? Y el verano rojo de sol que doró tu piel. Thank you.
notas en el romance del duraznero con un gusto silvestre a luna y miel y en la lágrima tibia vuelta en el verso de un amor de verano que se me fue. Pañuelito verde de adiós del camalotal que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue? Y el verano rojo de sol que doró tu piel. Pañuelito verde de adiós. Luciano Obregón. Muchas gracias. Chámame, quisiera tenerte muy cerquita de mi madre, envuelta en el canto suave y dormido de algún tapé. Desde Buenos Aires te envío mi dulce canto, tu calle añoro, yo sufro porque te quiero. Noches porteñas de ti me recuerdan siempre y por eso canto con este acento tan lastimero. Quisiera tenerte aquí cerquita del corazón, cegarte con la pasión aunque me muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Es hondo mi padecer y sufro por ti. Arroyuelo que sueñan las noches lo mismo que sueño yo. Están los arpegios que inspira mi triste canto, que estremece y llanto que el alma mía por ti sintió. Pero si el destino un día no permitiera de que yo volviera al pago donde nací, quiero Villanueva pedirte que no te olvides de esta correntina que humildemente canta por ti. Quisiera tenerte aquí cerquita del corazón, cegarte con la pasión aunque me muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer?
es hondo mi padecer y sufro por ti. ¿Y vos naciste en? En Corrientes Capital. Corrientes Capital. ¿Qué tu infancia, qué sonidos te trae? ¿En qué el chamamé estuvo ahí? Sí, estuvo Pampa y Cielo, que era cuando nos vestíamos para ir a la escuela. ¿Qué es eso? Pampa y Cielo era un programa de LT7, mi papá era operador de radio. Ah, mirá. Entonces teníamos un vínculo muy grande con el chamamé. Y entonces Pampa y Cielo, me parece que ese sonido de Pampa y Cielo es para mí la infancia y es la mañana, digamos. Y después mi papá traía discos de la radio. Entonces también teníamos un disco de pasta. Y escuchaba. Y traía mucho, ¿no? A las radios llegaban y entonces ellos distribuían. Y teníamos mucho de chamamé. Por supuesto que el chamamé que a nosotros nos gustaba, eso no nos gustaba, digamos. Sí. Como todo joven. Nos empezó a gustar, claro. Creo que Pocho Roche es lo primero que Años 70. Años 70, que yo empezaba a tararear. Mm. Y Pueblo de Ayaité. Por Santa Rosa me voy al río. Exactamente, eso me parece que es la primera conexión con gusto. Y siempre me acuerdo que Pocho Roche hizo una transmisión en vivo en el Teatro Vera y mi papá hizo los cables, hizo la operación técnica. Entonces me acuerdo mucho de eso y a mí me llamó la atención que aparezca el sonido del órgano, me parecía raro y que no tenía nada que ver con lo que yo conocía de chamamé. Claro, digamos que en los 70 hubo un movimiento que se llamó Canción Nueva, donde salió Pocho Ross, Teresa Parodi, Antonio Tarragarro, Mario Bofill, Marilí Morales. Marilí Morales Segovia, Cacho González Bedoya. Ellos me parece que le dieron una poética que era un poco más atractiva para nosotros. Sí. No hablaba de lo rural. Bien. Nosotros no estábamos identificados con lo rural. Esto era como más urbano y era otra cosa. Gabriel, el chamamé patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Chamamé patrimonio de la humanidad, una muy buena pregunta. Todo esta falta de reconocimiento del chamamé durante años necesitaba y necesita un reconocimiento de estas características. Me parece que la posibilidad de que el chamamé sea patrimonio de la humanidad es una posibilidad buenísima de reconocimiento por un lado, pero por otro lado también pensamos en financiamiento de políticas a largo plazo y que tengan que ver con la educación, que tengan que ver con la inserción del chamamé en los medios, para lo cual necesita financiamiento. Sí. Y otras posibilidades de difundir el chamamé de otra manera y a otra escala. Entonces, nosotros siempre lo vimos como en dos dimensiones. Por un lado, el reconocimiento, pero por otro lado, pensar en políticas a largo plazo. A largo plazo, digo, 20, 30 años. Sos como el director artístico de una fiesta de un área enorme, Brasil, sí, Paraguay. Me parece que hay un área concentrada, que es Brasil, sur de Brasil, sí, sur de Paraguay, nuestra región, provincia de Buenos Aires, que tiene una presencia con el chamamé, sí, muy fuerte, pero también sabemos del sur. Y después creo que hay una dispersión mucho más puntual en muchos lugares del mundo, inclusive, donde el chamamé es mirado de otra manera. No podemos obviar el papel de Raúl Barbosa, de Rudy Nini Flores, de Chango Espaciuc, que se encargaron de difundir el chamamé desde otro lugar. Gabriel Romero, qué gusto tenerte. Y bueno, para mí también un gusto, muchas gracias. Del Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer su voz secular, y es la misma que ayer echara a volar al viento
agüitas de un querer con hondo y nativo acento. Y es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena y su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando va, y en ruego de amor bendiciendo está, alma guaraní, la heredad natal. Mucho cariño para la hija de Osvaldo Sosa Cordero, Rita, para vos en especial. Es la misma que ayer echar a volar al viento cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Y es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena y su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando va, y en ruego de amor bendiciendo está, alma guaraní. La heredad natal. Muchas gracias.